Bueno, chavales, hoy os traigo un vídeo donde dos niños ratas nos insultan y les meto unos zascas. Te llega un momento donde uno se transforma en Super Saiyan y todo. Pero bueno, deciros que si me queréis apoyar, comentar vuestro nombre de Fortnite y suscribiros. Empezamos con el vídeo. Me está invitando, te invito, tío. ¿Qué pasa, Juanchito? ¿Cómo estás? Bien. Tío, ¿te has tomado las pastillas hoy? Uy, hijo de puta, ¿qué haces insultándole, maricón? Yo no he insultado, tío. No mis cojones. A ver, ya le he dicho. Espérate, que se va a unir mi colega, ¿vale? Que es mi dúo. Es buena gente, este. Ay, no dice nada. Este no habla. ¿Para qué? ¿Otro niño rata, no? No, te va, este es mayor que tú, tío. Yo también, ¿eh? O sea, claro, yo ya voy tirando. Yo ya soy casi mayor de edad, tío. Soy más hombre rata. Si me vas a llamar así, tío. Puta, yo tengo un 18, desgraciado. ¿Quién te ha preguntado? El tonto que no me ha hablado, tonto muerto. Te lo he dicho, no, tío. Oye, Juanchito, ¿te has tomado las pastillas hoy o sigues igual de tensa, sí, tío? ¿Y tú te has tomado las pastillas? Tío, tú tampoco te pones. No te pones tensa. Tómate las pastillas, ¿eh? Que te caes, gilipollas, no, que te pica más el pollo que yo. Pero, tío, que soy turito de play, hermano. Yo creo que Juancho le ha comprado las pastillas a tu madre porque está embarazada. Y tú deberías ir al logopeda a aprender a hablar, tío. Tío, te vas a callar porque estás fregona de mierda, ahora te mueres. Pero no me insultes, tío, que ya te no te he insultado, señorita. Sí, pa, no, señorita con tu muerto. Vale, muy bien, tío, yo los tuyos, ¿te imaginas? No, hombre. A ver, tío, yo moralmente soy superior a ti porque yo no te estoy insultando, así que silencito y pa'lante, ¿eh? No, pero como digo, escúchame, cosa, es que te parto Juanchito, loco. Juanchito, al carré. ¿Al carré de qué? ¿Qué pa'? Acarreado, que eres un acarreado, lerdo. Al carré vas tú, bro, muerto, que estás en la basura, bro. Tú, lerdo, silencio, ¿eh? ¿Qué, tío? ¿Te vas a callar? ¿Sabes qué es lo mejor, tío? Que lerdo no es un insulto, significa torpe en el diccionario. No, te vas a salir porque eres una niñita de mierda que te gusta. Pero, tío, mira, cuando moráis, porque esta partida no la vais a ganar ni de coña, porque estáis en escuadrones. Bueno, no, estáis en duro, ¿verdad? Cuando salgáis, si queréis, echamos PvP, tío. Tío, deberías decirle a tu madre que te enseñe a cocinar, ¿eh? Porque cocinas muy mal, tío. Oye, bro, pero relájate, tío. Estamos en otro terreno, te has tomado las pastillas. Bro, bro. Bro, que te tomes las pastillas. Bro, tómate. Juanchito. Escúchame, una cosa más. No, ahora yo me voy, no os preocupéis. Pero, bro, quería decirte una cosa. Tú eres el típico que confunde el azúcar con la sal, ¿no? Tú eres el típico que confunde tu madre con puta. Wow, tío. A ver, tío, si te da puta, tío. Bro, tranquilo, no vayas a despertar a tus padres, ¿eh? Se transforma en Super Saiyan, tío. Bro, tío, ¿cómo está el Super Saiyan 3? Se te has cagado encima y todo, ¿no? Como ese grito. Muerto. ¿Te has cagado encima? Púlsala, corre. No, tienes un bulto, tienes un bulto en el culo ahora mismo, ¿eh? Hostia, tío, qué bueno. Pero ¿te lo he dicho o no te lo he dicho, tío? Sí, sí. Me ha agregado y todo. Dice no sé qué, churri, no sé qué. Me estoy llorando de la risa. Te la pito con esa transforma en Super Saiyan, tío. ¿Te lo he dicho o no, tío? Sí, sí, sí. Ese chaval es el puto amo, tío. Me da igual que me insulte, tío. Yo me harto reír, tío. Es que, bro, ¿cómo una persona puede ser así? Es el típico que cuando sea mayor, sea un viejo de 60 años, y alguien le diga, apártate por la calle, se va a poner, ¡qué madre de YouTube! ¡Que te meto en el codo, eh! ¡Te meto con mis zapatos! Pero, tío. Oye, dime, Juan, puto gay de mierda. No, nada, te he venido a agregarte a ti, tío, te me has traído bien. ¿Y para qué te quiero agregar, bro? Bro, porque yo soy tu amigo, tío, no me quiero llevar mal contigo. No. Juancito, tú eres malo, tío, tú eres malo, Juancito. Tú eres malo. Te voy a llamar Juancito, tío. Tú también eres más malo que tu puta madre. Pero, tío, pero si yo sé hacer triple edit, tío, ¿cómo que soy malo? Que te calles, gilipollas, y te vayas a mierda.